El mejor regalo. Lee y reflexiona. Había una vez un hombre que castigó a su hija de 5 años por desperdiciar un rollo de papel dorado para envolver regalos. Era el papel más bonito que jamás había visto, y la niña lo usó para envolver una caja. La familia tenía poco dinero y el papá se enfadó mucho cuando vio que la niña había pegado todo el papel dorado en esa cajita. Cuando la niña terminó de envolver el regalo, lo puso debajo del árbol de Navidad. La niña se fue muy triste a dormir y el papá muy enfadado. A la mañana siguiente era Navidad. La niña le trajo la cajita envuelta con el papel dorado a su papá. «Esto es para ti, papá», dijo la pequeña. El padre se sintió avergonzado por haberse molestado tanto la noche anterior, pero su enfado volvió de nuevo cuando comprobó que la caja estaba vacía. «¿Es que aún no sabes que cuando uno da un regalo debe haber algo dentro?», dijo el padre muy molesto. La niña se entristeció al verlo tan enfadado y con lágrimas en sus ojitos le dijo, «Pero papi, no está vacía. Le puse besitos hasta que se llenó». El papá estaba conmovido, cayó de rodillas, abrazó a su hijita y le pidió que lo perdonara por no entender que su regalo era el más hermoso y valioso del mundo. Cuentan que el papá conservó la cajita dorada junto a su cama el resto de su vida. Y cuando la pequeña creció y se fue de casa para formar su propia familia, el papá, cada vez que se sentía solo y desanimado, metía su mano en la cajita dorada y sacaba un besito imaginario de su hija. No hay regalo más precioso que el amor que uno pueda dar y recibir. Más cuentos próximamente. Versión en inglés también disponible. El enlace está debajo en la descripción del vídeo. Si te ha gustado, por favor, suscríbete. ¡Hasta pronto!